Hace muchos años que estoy dedicado a la parte vitivinícola, entre otras cosas, pero bueno, esto siempre lo vine haciendo con mucha pasión, con mucho cariño, con mucho amor, y a través del tiempo he intervenido, tuve fincas, viñedos, participé de otras bodegas. He hecho lo que normalmente hace un trabajador que intenta algún día, con un sueño, llegar a tener su bodega. A veces esto, digamos, el poder decir que esto se pueda cumplir no es fácil, porque quien ha trabajado toda la vida para hacer algo y después, en definitiva, puede lograrlo y lo ve un poco consumado, si se quiere, de alguna manera emociona. Emociona porque, bueno, para atrás quedan todos los esfuerzos, todo lo que uno dejó en la vida, ¿no? Los jirones que a veces se dan. Nosotros, los viñedos, en primer lugar, no es pie franco. Pie franco se le dice cuando la planta, la cepa, no se prepara en particular, sino es que simplemente es un barbecho de vides que se forma y después llega a ser una planta de vid. En el caso nuestro, se preparó con muchísima anticipación cada cepa de cada variedad, eligiendo el pie y eligiendo toda la parte, digamos, que se tecnificó en cómo surge lo que se llama pie americano. El pie americano surge justamente que el clon más el pie forman una particularidad en esas vides que ya están inmunizadas en razón de lo que es la tierra y no tienen la posibilidad de enfermarse de estas, las enfermedades comunes de cualquier otro viñedo. Entonces, se ha trabajado muchísimo en eso antes de nacer la planta en el vivero hasta que fuera un pie americano. De ahí comenzaron a surgir estas vides y se han cultivado, aunque les parezca mentira, una planta, a pesar de ser tanta cantidad de plantas, cada una se poda, cada una se desinfesta, cada una se cura si surge algún inconveniente, cada una se ve, uno va recorriendo las hileras y en cada hilera de esas vides, en cada surco, en cada hilera, se va viendo si hay una dificultad para atender esa planta en particular. Tenemos en este lugar, que nos ha costado muchísimo conseguirlo, 25 hectáreas, donde están, de alguna forma, comenzamos con este proyecto, si bien venimos de toda la vida trabajando en la vitivinicultura, pero comenzamos con esto hace aproximadamente 8 años, con este proyecto actual, en el año 2000. Después ocurrió lo que sabemos todos, con las dificultades que el país vivió el año 2001, 2002. Sin embargo, cuando todos trataban de irse, porque la verdad era bastante complicado poder decir de acá podemos resurgir, bueno, hice lo que las dificultades siempre estuvieron en mi familia, ¿no? Tenemos aquí, en estas 25 hectáreas, plantadas cepas que hemos plantado nosotros, una por una, 120.000 cepas. Tenemos Pinot Noir, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Malbec, Cabernet, todo puesto exclusivamente para este proyecto. Sabíamos lo que íbamos a hacer a través del tiempo y quise tener las variedades que iba a necesitar. Y tenemos una particularidad, en Argentina se hacen, en todas las provincias que hay que son vitivinícolas, se hacen muy buenos vinos. Mendoza tiene el privilegio de ser, con toda humildad, la provincia insigne en lo que hace a la vitivinicultura. Y esta tierra, mi tierra, estas 25 hectáreas, tienen un terroir muy especial. Nosotros tenemos 5 o 6 variedades de vinos, de una línea clásica a una ícono premium de la bodega, que todavía está en estiva, está madurando, está en crianza. Y sin embargo, todas tienen, siendo tan diferentes unas de otras, todas tienen una particularidad que es lo que le da este terroir, que es una cereza muy particular que toda la línea nuestra tiene, no la tiene ninguna otra línea de vinos.
Otro Ramos tiene esa particularidad.